Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, en especial para usted, Cobito. Hace mucho tiempo decidiste medir fuerza con nosotros. Nosotros nunca, nuestro interés fue tener que aplastar a un titiritero, mucho menos a un difamador bochinchoso y persona que de un delincuente, ¿no? De un delincuente. Y nosotros simplemente vinimos a trabajar por un país, a un país que estaba sumergido en una crisis de corrupción increíble. Tuvimos que atacar el mar y el centro de lo que nos estaba infligiendo ese daño. Se llamaba corrupción. Y cuando decidimos enfrentar la corrupción se apoyó en su figura. Y usted decidió utilizar las plataformas, las herramientas y todo lo que tiene para defender a la corrupción y atacarnos a nosotros. Y ese fue el peor error de tu vida. Y nosotros te lo dijimos. Nunca pensaste, me imagino, que esto llegaría a la magnitud que va a llegar. Pero eso le envía un mensaje, ¿no? Que no subestime nunca a su oponente. Porque cuando usted pelea contra un pueblo que está, un pueblo que ha surgido de tantas crisis, pues es bien difícil. Con un pueblo que se ve acechado porque se está quedando sin población, pues eso hace que el instinto natural despierte esa voluntad que tienen las personas para defender a su país. Y usted se encuentra en esa encrucijada. Así las cosas, hace un tiempo le dijimos que tenía un espacio, me parece que es bastante prudente, lo ha tenido, para que presentara unas declaraciones juradas sobre unos señalamientos que se le están haciendo. Usted se alteró, estuvo desaparecido, se enfermó, estuvo como 2 semanas fuera del aire, y ahora estás diciendo en el programa que tú no vas a estar mucho tiempo, porque en algún momento te vas a retirar, pero tú no te vas a retirar. Nosotros te vamos a retirar, ¿no? Y parte de eso que nosotros tenemos para hacer que usted se retire es que le hemos dicho que haga unas declaraciones juradas diciéndole al país que usted nunca ha tenido nada que ver con venta de equipo de pornografía, que usted nunca se ha vestido con una sotana o con un muñequito con una sotana de sacerdote. Que si usted nunca, es para que haga la declaración jurada, que si usted nunca, cuando estaba en Mayagüez, enfrentó problemas con la justicia por venta de pornografía. Y delitos criminales cercanos a eso. Usted pensaba que era broma, ¿no? Entonces, peor, creo que después de hoy, los jefes o los dueños del canal de Univision deberían sentarse con esta escoria humana y que esta escoria humana les explique antes de lo que muy pronto van a ver. El señor Cobo Santa Rosa, mire, le dijimos que nosotros sabíamos dónde, cómo y cuándo. Y por más dinero y más influencias que hayan tenido para pagar o para hacer cualquier tipo de acción, de que las cosas no salgan a la luz pública, pues eso era antes. Ahora existe una generación de personas que ya eso no los mueve, no los motiva. Tal vez usted cree que lo hizo, pero falló. Y le voy a decir lo siguiente, como Santa Rosa, mire. En el caso civil número DKDP-2002-0545, sala 1001. Moción solicitando se ordene suplir información. Adolfo Kranz versus Antulio Cobo Santa Rosa. Honorable Tribunal,
comparece la parte demandante por conducto de su abogado que suscribe y ante este honorable tribunal expone, alega y solicita. 1. En presente caso, el codemandado Santa Rosa contestó los interrogatorios que se le circularon y compareció a la toma de deposición que fueron señalados, acordada entre las partes. Ya usted sabe por dónde vamos, Cobo. Espero que se te atragante la pieza de pavo favorita que hayas decidido en esta temporada para consumir. Y si es en este momento, pues mucho gravy, papá. A las 5:55, si quieres, puedes reaccionar. Que no obstante a ello, ni en la contestación suministrada al interrogatorio, circulándole ni en la deposición que le fuera tomada, el codemandado informó su número de seguro social. Y en específico, y en el acto de deposición que le fuera tomada, esta se negó. Cobosa, se negó. Por instrucciones de su abogado a suplir dicha información. Información pues que ya está en el poder de nuestra división de inteligencia, naturalmente. Y voy a saltar, para no agobiar a todo el público que está mirando, compartan, porque en los próximos minutos vamos a leer esto y vamos a cortar. Para darle tiempo a que Cobo Santa Rosa escuche, vea esto y pueda reaccionar hoy en su programa y ver si los dueños de Univision hablan con él y el pueblo se sienta a esperar unas declaraciones de este infeliz. En este caso está en controversia la reputación y buen nombre del codemandado, Santa Rosa. Y la parte demandante está llevando a cabo una continua investigación de su conducta pública. Compartan. Inclusive, en el acto de la toma de deposición ya mencionada, el codemandado Santa Rosa aceptó y admitió haber incidido en conducta delictiva. Yo por ahora lo voy a dejar ahí. Ahora usted, que dices que eres tan bravo, que dices que los demás son los charlatanes, los delincuentes y deben estar tras las rejas, usted, que es el paladín de la democracia, tenga ahora los cojones de agarrar el micrófono en el espacio absurdo que Univision le brinda la desinformación y dígale al país lo que usted le dijo al licenciado Tapia. ¡Vamos! ¡Te estamos retando directamente! Tú que eras la persona más brava de este país que los demás, yo no sé qué, y que le has destruido la vida a un montón de personas con chisme, bochinche. ¿Ah? Que ha sido el vehículo desde Julito Labatú, desde tanta gente hasta acá, para estar incidiendo en las situaciones políticas de este país. Contesta ahora. ¿Cuál es esa conducta delictiva que usted le confesó al licenciado Tapia? A que usted no tiene los pantalones de decirlo. Eso está ahí y va a correr públicamente. Ya mismo. Ya mismo. Son documentos públicos en un tribunal bajo juramento. ¿Qué dijo usted? Cobo Santa Rosa, lo dijo usted. Dígalo. Dígalo. Dígalo del muñequito de la sotana negra, del pastor. Dígalo. Viste que tú no eras bravo, ¿no? Y siempre le llega el cura de su pueblo. Y ahora usted le llegó. Tiene come de pavo. Unas 2 semanas más. Y si después del pavo vienen 2 semanas más, usted no contesta cuál es la conducta delictiva,
que usted admitió, usted, Cobo Santa Rosa, admitió, pues nosotros vamos a dejar que usted cierre su carrera despidiéndose al público. Y pero si usted decide quedarse callado esperando a que esto salga públicamente, no hay ningún problema. Para nosotros será hermoso. Hermoso. Y para usted no será tan hermoso. Pero lo de lo que le voy a estar seguro, Cobo Santa Rosa, es que esta generación viene a cambiar nuestra forma de vivir, tanto en la instrumentalidad política, y va a ir contra la instrumentalidad de la corrupción. Porque de nada vale sacar un corrupto cuando los vehículos que utilizan estas personas para alcanzar el poder continúan ahí, destruyéndole la vida a los demás. No tan solo en el ámbito político, sino en el ámbito social, a todas las esferas. Usted le ha destruido la vida a un montón de artistas. Usted le ha destruido la vida a un montón de personas en carácter privado. Usted le ha destruido la vida a un montón de empresarios, personas regulares. Usted ha ido contra la forma de vivir de las personas, de la identidad de género, con todo. Usted no ha dejado espacio para no agredir a las personas en este país, tanto con racismo, tanto con todo tipo de violencia que usted no ha podido vender por su micrófono, y la peor, manipulándole la mente a las personas de avanzada edad en este país. Todas esas cosas llegan a su fin. Y este es su fin, ¿no? Se lo estoy diciendo y usted debe saber qué es lo que le estoy diciendo. Usted sí sabe lo que le estamos diciendo. Y lo que se le está solicitando, publíquelo usted, porque si no lo vamos a publicar nosotros. Mire que nos han llamado todos los canales de televisión para que le brindemos la información. Y no lo vamos a hacer, porque nuestras plataformas tienen mayor alcance que cualquier canal de noticias ya en nuestro país. Y porque nunca les dio la gana de hacerlo. Y todos lo contrataron a usted. Y todos le pagaron a usted su comida. Y todos financiaron un instrumento que se utilizó para la destrucción de la vida de muchos puertorriqueños. Esos tiempos acabaron. ¿Tú me entiendes? Te lo explico. Tiene una o dos semanas que vamos a dar Cobo. Pero vete, come pavo, la pieza que tú quieras. Y no vayas a pensar en nosotros. Piensa en ti. Piensa en el colegio episcopal. Piensa en las maldades. Piensa en la sotana. Y piensa en que te vas a ir. Y todo el mundo sabrá en vida lo asqueroso que usted es. Esto es serio. Bien serio. Compartan el video. Próximamente, en un sueño que tuve, en ese sueño se comenzaba a filtrar mucha información. Y habían casos de personas, de cosas que cuando el pueblo lo vio se estremeció. Y terminó marchándose como Ricardo Rosselló. Para adelante, siempre para adelante.